supervisa alcaldesa trabajos de remodelación de Cruz Roja Centro. Realizan programa Zona de Pescarte. Alcaldesa de La Paz participa en la construcción de presupuesto 2013 que se presentará al presidente electo Enrique Peña Nieto. Decimocuarto Ayuntamiento de La Paz. La alcaldesa de La Paz, Estela Ponce Beltrán, supervisó los trabajos de la segunda etapa de la remodelación de la estación centro de la Cruz Roja, en la que el ayuntamiento apoyará con obras. Este es el segundo año que el gobierno municipal apoya a la institución por indicaciones de la alcaldesa Estela Ponce en apoyo a los paseños de la zona centro. Actualmente estamos en mantenimiento, en emplanado de muros, cambio de pisos, aplanado de losas, impermeabilización, cambio de contactos, puertas, checar voltios y luminarias. La obra inició a principios de julio y estamos a finalizados de mes estrenando la obra. Esto es a petición de la ciudadanía y por instrucciones de la licenciada Estela Ponce, debido a que la zona no contaba con ese servicio. Son recursos del programa Fortamun, se está aplicando 200,000 pesos con el apoyo del ayuntamiento hacia la Cruz Roja por atención a la ciudadanía. La Dirección de Cultura Municipal, en coordinación con la Fundación Pantera, llevó a cabo las jornadas del programa Zona de Pescarte en las comunidades pesqueras del Mar del Cortés. A través de esta iniciativa, la dirección promueve las diversas expresiones culturales en las diferentes comunidades del municipio, exponiendo los trabajos de los creadores paseños, así como para fortalecer el vínculo de la población con su entorno y promover el espíritu turístico del destino de La Paz. La alcaldesa de La Paz, Estela Ponce Beltrán, participa en la construcción de la propuesta del presupuesto 2013 que empezó a integrar el Buró Ejecutivo de la Federación Nacional de Municipios de México, FENAM, en reunión con el presidente del organismo, Salvador Mansur, del Buró, Adán Soria, y con Pedro Joaquín Caldwell. La propuesta será presentada al presidente electo, Enrique Peña Nieto.